Muy buenas chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo pueden descargar Free Fire para PC. Así es chicos, vamos a descargar este fantástico juego que normalmente se juega es en dispositivos Android. Pero en esta ocasión chicos les voy a enseñar paso a paso muy bien explicado cómo pueden descargar este fantástico juego en su PC. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro navegador favorito. Nuevamente pues en este caso usaré el Google Chrome. Vamos a escribir lo siguiente chicos, vamos a escribir GameLab, que es el emulador, llamémoslo así, con el cual podemos ejecutar ese fantástico juego del Free Fire. Y bueno chicos, esperamos unos segundos a que nos cargue esta página. Como podrán notar, está GameLab aquí en el apartado izquierdo, en la parte de arriba. Vamos a darle descargar, esperamos a que se nos descargue, no pesa mucho el instalador. Vamos a ejecutarlo, igual lo pueden abrir desde el lugar donde se haya descargado en la carpeta, pero en este caso lo que haré es instalarlo rápidamente. Voy a seleccionar otro lugar, ya que pues en el disco principal no tengo mucho espacio, así que lo voy a seleccionar en otra partición de disco duro que tengo. Bueno chicos, una vez hayan seleccionado la partición de disco duro en cual van a instalar el Free Fire, en este caso pues como les digo, primero hay que descargar en GameLoad, que es el emulador para poderlo ejecutar. Vamos a instalar, vamos a esperar. Este juego no pesa mucho, pesa un poco más de 500 megas si no estoy mal, así que la descarga va a ser bastante rápido. Les recuerdo que también varía según la velocidad de sus megas, en este caso pues yo tengo una fantástica velocidad de 30 megabits, entonces pues no creo que demore mucho la verdad para descargar el Free Fire. Esperamos a que se instale nuestro GameLab. Como les digo chicos, no se preocupen que no se demora prácticamente nada. Mientras tanto chicos, les recuerdo por favor suscríbanse a mi canal, denle like a mis videos, créanme que me ayuda bastante a ver si puedo llegar a la meta de 4000 horas de reproducción y ojalá algún día poder monetizar. Como pueden notar chicos, ya se nos abre la aplicación, le damos Start, es bastante rápido la verdad que descarga el GameLab, es muy ligero, muy fácil de abrir. No consume tanto recurso en su PC. En este momento les voy a dejar en la descripción qué características o recursos mínimos deben tener su PC, o sea, requisitos mínimos y requisitos recomendados para ejecutar el GameLab y el Free Fire. Entonces, en este caso, pues vamos a buscarlo aquí en esta parte. Le damos Free Fire. Una vez ya lo haya encontrado, chicos, le damos clic. Esperamos a que nos cargue el Free Fire. Como podrán notar, bueno, aquí tenemos que es en HD Quality Anti-Cheating, que es a prueba de hackers. Y bueno, yendo al punto, nos vamos a esta parte que dice Download. Esperamos unos segundos a que se instalen todos los componentes del GameLab, chicos. Y en unos segundos nos empezará la descarga del videojuego. Y listo chicos, una vez haya finalizado los últimos componentes del GameLab, como podrán notar, ya empezó nuestro juego, nos está corriendo 3 megabits por segundo. Va bastante rápida la descarga, así que no nos va a demorar mucho. Y como les comentaba chicos, si bajamos un poco en la descripción del juego, podemos notar los requisitos mínimos y los requisitos recomendados. Y créanme que no necesita prácticamente nada de recursos, poco procesador y poca gráfica para poder ejecutarlo. Bueno chicos, ya estamos a pocos segundos de finalizar. Como podrán notar, ya ha acabado la descarga. Vamos a esperar a que se ejecute el juego. Aquí como pueden notar chicos, ya empieza a ejecutarse. Esperamos unos segundos a que inicie. Aquí en este momento ya se ha ejecutado el recuadro en el cual podremos obtener el juego. Podemos jugarlo a la perfección. Esperamos a que se acaben de instalar los últimos componentes del Free Fire. Créanme que no se va a demorar mucho tampoco. Bueno chicos, como pueden notar, ya se nos está ejecutando el juego. Les aconsejo que opriman F11, con el cual van a poder maximizar toda la pantalla del juego. Y pues no se preocupen que si quieren minimizarlo, nuevamente oprimen el F11 y queda nuevamente pequeño para poder salir del juego. Pero pues les recomiendo que lo ejecuten en pantalla completa. Y bueno chicos, ya tenemos el Free Fire. Lo que va a hacer es iniciar sesión con Facebook. Ya pues ustedes iniciarán la suya según como lo hayan creado. En este caso pues yo lo creé fácilmente por Facebook. Voy a ingresar mis datos y ya nos vemos. Bueno chicos, ya me he puesto nuestra cuenta por medio de Facebook. Vamos a esperar a que nos cargue definitivamente la lobby del juego para echarnos una buena partidita del Free Fire. Bueno chicos, ya estamos en la lobby del juego. Como podrán notar, me corre bastante fluido. Bueno, también pues debo de decir que tengo un PC bastante decente, con lo cual pues corre este juego a la perfección. En este caso voy a mirar las configuraciones pues para ponerlo un poco más arriba de modo gráfico, que los detalles gráficos sean aún mejor. Y también voy a mirar pues otros tipos de configuraciones y ya continuamos chicos. En este caso pues lo mejor es el mapa de esta forma. Nos vamos, en este caso bajamos un poco
aquí en parte de inglés, vamos a dejarlo en español. Le damos confirmar. Dice que debemos nuevamente reiniciar el juego. Bueno, listo. Vamos a ponerlo todo en ultra, chicos. Estoy seguro que mi PC lo podrá correr sin ningún problema. Bueno, y bueno, chicos, vamos a darle en start y nos vamos a echar una buena partidita del Free Fire. Bueno, chicos, listo, ya estamos en este fantástico juego que la verdad que cuando salió se decían que era solo para niños rata, pero con el tiempo créanme que ha cogido bastante popularidad. En estos momentos prácticamente todo buen youtuber lo juega, como es por ejemplo el fantástico de Donato, que la verdad salió adelante solo jugando este videojuego, chicos. Como podrán notar, corre bastante fluido, automáticamente queda configurado tanto el mouse como el teclado para poder moverlo sin ningún problema. En este caso estoy moviendo el personaje con el WASD y pues la cámara con el ratón. Al igual para disparar es igualito, ya como podrán notar ahorita apenas acargue, les demuestro cómo es al momento de cubrir arma, cómo es y cómo deben de hacer. Bueno, chicos, con M podrán ver el mapa. Con F saltamos, vamos a esperar un poco, vamos a marcar. Les aconsejo que opriman control para que les aparezca el cursor y puedan marcar sin ningún problema. Simplemente lo que hacen es nuevamente oprimir control y ya podrán quitar el o el cursor, chicos. Vamos a oprimir F para ir cayendo. Como podrán notar, la movilidad es bastante fácil. La verdad que queda muy muy bien configurado. Es poco lo que hay que hacer. Ya si quieren hacer alguna modificación personalizada, pues simplemente, como les digo, van a opciones y allí pueden hacer todo ese tipo de modificaciones sin ningún problema. Bueno, chicos, ya para las personas que quieren que les enseñe cómo pueden personalizar los controles de juego o cómo pueden jugarlo en control, ya sea para un ejemplo control de Xbox 360, por favor déjenmelo en los comentarios y les haré el tutorial con mucho gusto, chicos. Bueno, chicos, vamos a ver si puedo matar a esta persona. Uy, acá hay uno adentro. Bueno, dice muta, vamos a matarlo. Creo que, bueno, no sé, creo que se le fue el internet o algo parecido. Vamos a aprovechar, vamos a matar a este de aquí. Vamos a ver. Madre, vamos a esperar a que asome, chicos, y vamos a darle duro. Aprovechamos a coger unas cositas por acá. Con F pueden coger todo, chicos, de ningún problema. Vamos a cambiar a esta arma a ver qué tal. Ah, bueno, no tengo idea cómo ha matado, pero bueno, chicos, me han cogido por la espalda. Bueno, no pasa nada. Y bueno, chicos, así básicamente pueden tener el Free Fire para PC de una forma muy fácil, cero virus, no van a tener ningún inconveniente. Pueden dejar el antivirus detectado, que créanme que no les va a detectar el juego ni el emulador como ningún tipo de virus. Es totalmente libre, totalmente gratis, no tienen que hacer absolutamente nada. Y bueno, chicos, vamos a dejar hasta por acá el video. Muchas gracias por el apoyo, de verdad que está siendo fantástico. Bueno, chicos, y no siendo más, nos veremos en otro video de tutorial o otro unboxing de tecnología y accesorios gamer. Chao, chao.